Sabiendo que los golpes duelen, ¿no? uh -huh. eh, ¿por qué llegan a boxear los hombres? Eh, muchas veces dicen por necesidad, porque si no hubieran ido al boxeo hubieran sido hombres por allí perdidos. ¿Hay alguno que vos conozcas que fue a pelear porque tenía ganas de que le rompieran la cara? No, no, eh, no conozco a ninguno que le guste que le peguen. Eh, no, el boxeo es una, un medio que goza de un porcentaje de atención pública y que le permite a los individuos que lo practican eh, de alguna manera evitar que existen, que merecen consideración, atención, eh, y que de entre las pocas opciones que tenían para canalizar estas necesidades inherentes a la condición humana, y yo diría a, toda, eh, a todo medio de vida. Eh, el boxeo apareció como una actividad seductora. Eh, generalmente el apetito por el boxeo nos, nos toma muy de jovencitos cuando el heroísmo es mm, casi una vocación generalizada. Y no te olvides que el boxeo... Eh, cuyos rastros llegan hasta 12.000 años antes de Cristo y se originan en, en zonas africanas, eh, para, para el consciente popular es como que hubiera nacido en Grecia. Lo que sí ocurrió es que en Grecia se lo divinizó, se le adjudicó la práctica del boxeo a los dioses del Olimpo, eh, e incluso... La divinidad del de boxeo eh, se le adjudica a Apolo, dios de las artes, la medicina, los rebaños y las siembras, también es el dios del boxeo. Pero yo podría entender... El boxeo practicado o esa manifestación que era el arte de la defensa en un momento determinado, no, hace es un error hace un no años es el arte de la defensa. porque el hombre tenía que vencer al otro que quería apropiarse de lo de él uh -huh. y hasta por allí querer matarlo. Yo digo en estos tiempos modernos uh -huh. que no son tan las urgencias o si hay que combatir no hay que combatir a puño limpio sino que hay otras armas. ¿Por qué el hombre hoy todavía Fernández. ha decidido ser profesional del boxeo y, y saber que corre riesgos? ¿Vos estás seguro que las urgencias eh, disminuyeron? En cuanto al sentido que tenía aquella práctica del voceo, 12.000 años atrás seguro. En aquel momento el hombre, la única posibilidad que tenía de defenderse eran elementos propios o algunos muy elementales. No tenían tanques, aviones. ¿O la inteligencia desarrollada hasta tal punto como para poder defenderse del otro que quería agredirlo? El boxeo no es una técnica de defensa. Esto es un error eh, conceptual. El boxeo es una técnica de combate. La defensa en el boxeo tiene la función de lograr el propio ataque, sin perjuicio de sufrir el ataque adversario. Entonces la defensa está implícita en las técnicas de ataque. El boxeo no es una técnica de defensa. El aikido es una técnica de defensa. Por eso no hay exhibiciones de aikido. Dos aikidocas enfrentados se mirarían toda la noche, no, no harían nada. Ahora, volviendo al comienzo de la historia, ¿vos naciste en el Chaco? Sí. ¿En una casa humilde o acomodados? No, nací en una casa. Eh, nací en el piso de tierra de una choza eh, para cosecheros. Eh, es una choza. Es decir, que el, el vuelco al boxeo fue. Tiene que ver un poco con esto que hablabas de la etapa heroica del hombre, uh -huh. en la que además quiere ser el compadrito del barrio, o, uh -huh. o tiene que ver con una necesidad económica. Anda a boxear, Sergio, porque no queda otro camino. O me meto en el boxeo porque no me queda otro camino. Uh -huh. No, el boxeo siempre sea eh, eh, el, el individuo. Llega al boxeo por un apetito de, eh, si se quiere, de notoriedad, eh, pero de una notoriedad eh, humana. No necesariamente eh, lo que vulgarmente se entiende como el concepto fama, ¿no? eh, sino ser tenido en cuenta, ser tenido en cuenta, eh, gritar que uno existe. Que después sea un refugio para muchos, que lo saca de la calle o del vicio, es otra cosa, pero en principio lo que busca es, en un ambiente gris, destacarse. Ese es el principio. Bueno, para vos es gris. Eh, para mí tenía un, una gama de colores brillantísimos, apetecibles, deseables, seductores. Eh, hay muchos que viven muy felices en el gris. Sí, eh, pero hay quienes eh, tienen un libido que no les permite estacionarse en el gris, que quieren un poco más, entre los que me cuento, y entre los que se cuentan todos aquellos que han practicado una actividad individual, por ejemplo vos. Porque digo, hay muchos que nacieron en mundos de colores y han sido infelices toda la vida. Claro, claro. Eh, es cierto, en definitiva, el pobre eh, lamenta no tener tiempo para dedicarle a su hijo porque eh, las horas extras no le alcanzan para poder juntar el alimento suficiente, el, la ropa digna, la vivienda digna, ¿no? no llega a eso. Le insume todo el tiempo su trabajo el, para, para sobrevivir. Y el señor pudiente, eh, en función de poder tal vez tener una vida social... Eh, la, la vida social que su situación económica le permite, tiene niñeras para que le atienda a los hijos y tampoco lo, lo, los comparte. Ante el muestrario que se, que se ve allí de boxeadores, ¿te sentís una excepción? ¿Alguien que puede razonar de la manera que razonas vos? ¿Que casi sos un defensor típico de lo que es la tarea que otros no pueden hacer por dificultades? Eh... ¿Eso no es un hecho excepcional dentro del boxeo? ¿Cuál es la tarea que otros no pueden hacer y por qué dificultad? Explicarlo como lo explicás vos. Sí, tengo la facilidad de explicarlo. Eh, sé lo que digo, sé lo que, lo que es el boxeo. Eh, Porque que, vos sabés que muchos boxeadores terminan mal. Sé que el boxeador no nace en Boxilandia. Sé que el boxeador nace en un sector social de cualquier lugar del mundo y tiene el nivel cultural que tiene ese sector social al que corresponde y pertenece. Eh, cuando se dice que los boxeadores hablan mal, eh, no se toma en cuenta que el boxeador es parte de una sociedad que maneja muy mal su idioma, eh, señores que tienen estudios terciarios cuando se ponen, eh, le ponen un micrófono adelante empiezan a, a pensar que, que deben de que, pi, que piensan de qué que, que lo cual la cual el cual. Ahora no, me parece que no estamos me parece ¿no? metidos en el terreno cultural, sino que la práctica del boxeo provoca daños. Si sí, pusiste a pensar, Fernando, el daño moral que sufre aquella persona que tiene que vivir su vida sometida a un capataz, eh, sometida al tal vez al consorcio, y ya te estoy hablando de un trabajo fino, ser encargado de edificio, eh, cuando el individuo no tiene maneras, eh, medios de manifestarse y está... Eh, claro, a vos lo que te molesta, Fernando, y perdoname que eh, sea absolutista en esto, no es que los chicos se peguen boxeando, es que lo hagan delante de tus ojos porque el sufrimiento que vos no ves no te molesta esta gente sufre mucho más no, pues que no te golpe de, del ring no te creas este, eso habría que este, no creo que sea el momento para discutirlo o analizarlo pero eso, son las cosas, eso ¿cuáles es son lo las cosas, cuáles son las cosas que a mí me hacen sentir porque por allí te pondrías a llorar conmigo ¿eh? juntos podríamos Ser llorar muy por, por muchas Ser cosas muy este, que a mí me duelen y en las que trato este, de ayudar o, o corregir pero digo que esta es una actividad eh, que quien la afronta sabe que va a recibir un daño. Que no se, no, se de, no se empareja con ninguna otra de la actividad deportiva. Nadie en la actividad deportiva debe golpear al otro para ganar puntos. Uh -huh. Nadie en la actividad deportiva. Ningún, ningún deporte de los conocidos eh, necesita molestar, dañar, cortar, este, claro. pegar para ganar. Claro, eh, si, para destacarse. Si los boxeadores. Eh pensaran en el boxeo en esos términos, seguramente habría muchísimos menos boxeadores. Eh, no pensamos que tenemos que pegarle al otro o que el otro nos va a pegar a nosotros. Pensamos que vamos a competir con alguien que está en igualdad de condiciones que nosotros. Nuestro medio de competencia, sí, son los puños. Pero, pero perdón, este, Sergio, he leído parte de la historia. Sí. y en una parte de la historia decís alguna vez me enfrenté con alguien al que quería sacarlo del ring Randolph sí ¿Eh? mm -hmm. lo, lo quería golpear de tal manera que no volviera a boxear más es decir no era el arte de la competencia por la competencia misma claro eh, está el teléfono descompuesto no lo que dice el uno y lo que entiende el otro sí eh, Leo Randolph era eh, un invicto absoluto había ganado absolutamente todo en su vida. Fue campeón olímpico, habiendo ganado todos sus combates como boxeador amateur, y fue campeón mundial, habiendo ganado todos sus combates como boxeador profesional. En un momento, eh, cuando yo frustro mi primera oportunidad de ser campeón mundial, el 15 de diciembre de 1979, en Barranquilla, Colombia, frente al colombiano Ricardo Cardona, eh, en combate, vivió una experiencia eh, valiosísima valiosísima para mí. Yo hasta ese momento había sido un tipo modoso, modesto, humilde en mis declaraciones, jamás ofendía a mis rivales. Eh, y esto de humilde, con todas las comillas que, que corresponden, eh, porque alguien que es humilde no necesita ser humilde. Jamás fui humilde. Lo que sí me pasó es que mucho tiempo creí que era el abanderado de los humildes y Eva Perón sería mi escolta, más o menos. Eh, yo me di cuenta aquella noche que toda esa supuesta modestia, esa supuesta humildad, no era más que cobardía pura para no comprometerme con lo que yo en realidad quería, que era lograr mis objetivos, ganar en este caso, destacarme en mi actividad. A partir de allí comencé por un ejercicio, si siquiera bastante estúpido, en un programa de televisión que conducía eh, Brizuela, eh, Virgilia Méndez, eh, en un momento que no tiene nada que ver, yo le pedí a la teleaudiencia que para mi combate con Leo Randos, mmm, yo había pensado tras largas noches de insomnio una canción para que me alentaran. Y me canté allí, eh, lo vamos a reventar, lo vamos a reventar, cómo le vamos a dar, cómo le vamos a dar. Eh, era una estupidez, pero para mí era comprometerme con lo que yo quería, era lo que para Hernán Cortés fue quemar las naves no poder volver bueno eh, eso fue lo que hice no creo que haya habido en la historia del boxeo por lo menos argentino un boxeador que trabajara más que yo y te confieso que siempre anduve buscando el que inventó el laburo para fajarlo eh, te, Pero, digo, te, te digo te digo que tenemos una pausa y seguimos cómo no estamos con Sergio Víctor Palma tras este descanso estamos otra vez en retratos Bueno, el boxeo es una actividad que nos permite hacer estas consideraciones, como hicimos en el primer bloque, entre aquellos que la consideramos una actividad riesgosa y vos que la considerás una actividad de qué tipo? Acepto los riesgos. Nadie dijo que no, no implica riesgos boxear. Uh -huh. Sí, los implica. Pero eh, hay un, una frase bíblica eh, que se le adjudica a, a Jesús, en la que dice, busca el reino de Dios y su justicia, que lo demás te será dado por añadidura. Eh, yo creo que si suprimiéramos el boxeo, el mundo en lugar de amanecer más bueno, amanecería más hipócrita. Porque lo que hay que suprimir antes son otras formas eh, mucho más inhumanas de explotación del hombre por el hombre. El boxeo es una actividad opcional. Solamente boxean los que quieren boxear y lo hacen contra boxeadores. Nadie te llama ofreciéndote un caramelo y cuando lo vas a agarrar te pone un par de guantes y te sube un ring. Siempre antes de subir a un ring hay varios meses previos de entrenamiento, de aprendizaje. ¿Siempre es así? Siempre es así. Hay excepciones. El Roña Castro se sube a un ring eh, después de haber pasado por la puerta del gimnasio dos o tres veces, pero el Roña Castro era en ese momento, y lo sigue siendo hoy, un camorrero. Por eso es el Roña, no es el Roña porque sea sucio, es el Roña porque es un buscarroña, pero es un buscarroña profesional. Y a él no le interesa boxear, él es un camorrero. Ahora, ¿y aquellas historias que se tejen sobre los que no alcanzan la notoriedad de ustedes? Ni Palma, ni, ni los grandes del mundo. Aquellos que tienen que ir eh, permanentemente a las reuniones y a las veladas como eh, sostenes de aquellos que pelean. ¿Tienen el mismo entrenamiento? ¿No se aprovechan de ellos? ¿Los que hacen las peleas preliminares? Y los boxeadores se, se subdividen en tres eh, grupos. Eh, los, eh, los perdedores, los probadores, los perdedores obvio, aquellos que no ganan nunca, los probadores, los que ganan y pierden, y hay algunos eh, por allí probadores respetables. Por ejemplo, eh, se lo enfrentó a Fabián Chancalay con eh, eh, Mesa, eh, el cordobés, y gana muy bien Chancalay, destacando un boxeo mucho mejor al, al que desarrollaba antes de sufrir la ingrata experiencia que le tocó vivir eh, estar años preso y ser absuelto de culpa y cargo luego quien <laughs> te lo devuelve eh, pero eh, mesa es un probador eh, respetable un probador de cuidado un probador que si el ganador ese día está un poco bajo de, de defensa o lo que fuere le puede ganar eh, y los ganadores que siempre son una élite pequeña en todos los órdenes de la vida, de, de un promedio de 350 millones de espermatozoides, es uno el que nace y ese orden se, se, se transmite después a todos los órdenes de la vida y situaciones sociales. ¿Esos, esos ganadores en su carrera del éxito encuentran ventajas? Eh, ¿Hay boxeadores que te enfrentaron en tu carrera, en tu carrera hacia el campeonato, que vos sabías que se tenían que tirar en un momento determinado? Mira, no se puede decir que los tongos no existan, existen. Desgraciadamente existen. Eh, gente sin escrúpulos eh, las hay en todos los órdenes, en todos los sectores sociales y, y oficios y profesiones. Eh, para, para aceptar un tongo hay que ser. Hay que estar hecho de una madera muy especial. No. Pero vos sabés que se han dado situaciones de este tipo. Las hay. Pero no te creas ni por un instante, Fernandito, que eh, Don King haya tenido que decirle al oído a Bruce Eldon, no me le pegues a Tyson porque lo tengo para un negocio más importante. Por Dios, Bruce Eldon quería. Pero, pero que... seguramente, seguramente, en esos niveles no. Pero cuando uno. Se encuentra con algunos jovencitos este, en tantos gimnasios de la Argentina que te dicen, para llegar, no sabes la cosa que tengo que hacer, a cuánta gente tendría que tocar, cuántas recaudaciones tuve que dejar, cuántas veces me tuve que tirar. Una vez hablando con un muchacho que fue boxeador profesional. Digo esto porque esto pasa en el resto de las actividades deportivas. Digo, las miserias no son únicamente del boxeo. Nos referimos al boxeo porque vos tenés experiencias allí, pero los casos de corrupción, de soborno, de entrega, este, de incentivación se dan también en las otras actividades deportivas. Sí, pero la, incentiva la incentivación es siempre para ganar, nunca para perder. Si yo te ofrezco 10 pesos a vos para que pierdas conmigo, es para que me podrías ganar. Y si me ganas, vas a valer mucho más de 10 pesos, me cacho, por Dios. Yo en tu lugar no aceptaría el, el negocio. Yo lo mato. Existe. Y esto es una expresión, eh, volvemos a la expresión matar. Es decir, que vos, para vos no existe la mafia, no aquí en Argentina, porque este es un campo limitado. Estamos hablando de Estados Unidos porque vos nombraste a Don King. Don King aparece como un hombre poderoso, de mucho dinero, pero que maneja cosas extradeportivas. ¿Es así o no? No voy a ponerme a defender a Don King. Eh, si querés, defiendo en alguna medida a, a nuestro Osvaldo Rivero. Y a todos los promotores, a Julio Ferrere a los que eh, de alguna manera eh, aportan para que la actividad. ¿Podrías incluir en ese grupo también a Tito Lecture? No, los que mencioné no es que los esté incluyendo en el, en el grupo con Don King. Eh, Tito Lecture es una eh, un caso muy especial, muy aparte. Eh, Tito Lecture es también un, un empresario, un hombre empresa de negocios, que hacía un negocio porque era negocio para él. ¿Lo sí. que hizo fue incentivar, desarrollar el boxeo? Sí, sí, lo hizo e invirtió mucho dinero en eso. ¿Protegiendo eh... a los boxeadores? El Luna Park fue siempre una empresa, nunca fue una entidad de beneficencia. Uh -huh. Si bien ha beneficiado a muchos, ha favorecido a muchos, nunca fue una entidad benéfica, siempre, siempre fue una te empresa. ¿Te, un te consideras tocado, beneficiado por el Luna Park? Por supuesto. De hecho, en esa época nos hacíamos boxeadores y, y, y llegar a pelear al Luna Park era más o menos como para un islamita ir alguna vez a la Meca. Eh, Ahora, pero me escapé de Don King, ¿Cómo es la historia de Don Quinn? ¿Tiene algo que ver con ese submundo que se habla del boxeo? Él eh, juega a un oficio que es como, si yo te canto la falta en vidrio y tengo dos cuatro, tres cuatro, por supuesto, de tres palos diferentes. Y vos te vas al mazo, eso no te hice trampa. Está dentro de las posibilidades del juego. Y digamos eh, que es un pícaro en el largote. Es un hábil. Es un hábil. Uh -huh. eh, no hay monaguillos en estos negocios, en el fútbol, eh, nada que se venda, nada que se maneje dinero, no hay monaguillos. ¿Quién fue el mejor boxeador que viste en tu vida? Eh, Ray Sugar Robinson me parece que es algo así como el mesías del boxeo, ¿no? la, la figura más ideal. Eh, su manera, la técnica de, de descarga de los golpes era impecable. La, la potencia no es otra Digamos, cosa que... para aquellos que son jóvenes, que están mirando y que no tienen tantos antecedentes, digamos que podría haber sido la línea eh, en cuanto al, 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 a la capacidad y al estilo, salvando las distancias y uh -huh. los pesos. Robinson, Clay, Leonard. De ese, de ese tipo es Robinson. Eh... Digo para aquellos y, jóvenes que no conocen quién es Ray Sugar Robinson. Eh, yo eh, catalogo digamos, la calidad de mis colegas eh, desde el punto de vista como enseñador de, de la técnica eh, en lo que tengan de transmisible. Eh, Lennart, eh, si enseñas a un boxeador a boxear como boxea Ray Sugar Lennart, pero carece del talento de Lennart, te lo van a fajar. Si enseñas a un boxeador a boxear como eh, Mohamed Ali, solamente un, una sola distancia, que en el boxeo son tres, larga, media y corta, y, y allí solamente dominaba la larga, sin enseñar, eh, solamente eso te lo van a fajar. Eh, en todo caso, eh, me sirve más eh, Roberto Durán, me sirve más eh, Marvin Hagler. Comparables con Robinson. Comparables con Robinson. Lo que ninguno eh, he visto, digamos, que se le haya igualado es en la lo impecable, la calidad. Impecable que tenía en la descarga de los golpes. La potencia no es otra cosa que peso más movimiento multiplicado por la velocidad. Eh, y eso es lo que hacía. Pero justamente el boxeo es danza y Ray Suba Robinson era bailarín profesional. ¿Qué, qué, qué sensación te produjo cuando lo viste que Tyson lo mordía y le arrancaba media oreja? Mira, eh, no quiero que se interprete como que estoy a favor de eso. Eh, pero es descalificable. Yo también mordí. ¿Sí? Yo también mordí, y, y no, no una oreja, le mordía el pecho a, al Mocho Luján, a Jorge Luján, un excelente boxeador que me toma eh, en un, un marcado declive mío por cuestiones personales, anímicas. Eh, en la larga distancia justamente me estaba pegando a voluntad. ¿Tiraste el protector bucal a propósito? No, 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 no estaba para, bueno, con el protector puesto, lo que me interesaba era que me soltara. Porque de afuera, me, en larga distancia, me estaba superando tranquilamente. Cuando yo por fin lograba quebrar la distancia, me trababa muy bien, era un excelente boxeador. Entonces empecé a morderle el pecho y cuando él me soltaba yo podía pegarle. Eh, fui foto a dos páginas de, de una revista deportiva y mordiéndole el homóplato, porque en un momento le tiró el talascon y se agachó y lo mordió Así el homóplato. Cuando lo viste a Tyson este, dijiste, esto lo hice yo alguna vez, lo entiendo. ¿Lo entendí? Por no lo justifico, pero lo entiendo. Por supuesto, es descalificable. Lo mío también era descalificable. Pero eh, si yo hubiera preferido que, que Sergio Aliendo, que eh, Ramígio Molina, eh, que Gerardo Cabrera, Juan Gerardo Cabrera, yo hubiera preferido que lo mordieran a Hamed y no que se entregaran eh, así tan mansamente como se entregaron. Porque eh, eh, lo de Tyson... Eh, fue impotencia, se vio totalmente desbordado, le dolían todos los golpes de Hollyfield y le pegó su mejor golpe y Holyfield no se enteró. Ahí hay un chico, ¿sí? que te está mirando, esto va desde Canadá hasta Tierra del Fuego uh -huh. y quiere boxear. ¿Vos qué le decís? ¿Hacelo? Si eso es su deseo, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Sí? sí. No le decís, no, ojo, tené cuidado. Mirá que te van a dañar, te van a cortar, te van a golpear. No. Él lo sabe. En el boxeo no nos pegamos. Y lo que más le cuesta asumir al boxeador durante toda su carrera, la mayoría de los boxeadores se retiran sin haber puesto en claro esto. Monzón le resumía, como era un talentoso tan grande, nadie se lo explicó, pero él se lo acomodó de alguna manera y dijo, yo pienso que mi rival viene a robarme el pan de mis hijos, entonces yo lo mato. En definitiva, asumía que dentro del ring vamos a intercambiar golpes. No es que yo esté enojado ni que él esté enojado. Es un acuerdo el boxeo. El acuerdo es que nos vamos a golpear. Y eh, cuanto más resueltos estemos a elevar la apuesta, eh, Marcelo Domínguez le gana a, 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 a Fabricio Tzo porque eh, se, le avisaron al rincón, gordito, estamos perdiendo y, y el gordo salió a rebolear el poncho. Y cuando gana ese round a lo macho, llevando el, 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 apretando los dientes... Queda en un momento, en, durante el descanso, en la diagonal queda, no ocurre nunca, eh, no ocurre nunca que los boxeadores nos miremos de, de rincón a rincón. Además, siempre hay uno de los técnicos donde la espalda, está ahí. Llegó un momento que quedó ese pasillo abierto entre los dos y el gordo Domínguez, que no sabe nada de francés, le dijo en el más puro criollo, hijo de, sí. venía acá que te voy a matar. Tiozo se negó a salir al round siguiente porque dijo, temí por mi vida. Si te importa más la vida que la victoria, no vas a ser campeón nunca. Palma, te agradezco que hayas venido. Vale. Muy amable.